Acá la presidenta está saludando a la presidenta. Hoy el avión presidencial ha llegado con 42 de nuestros compatriotas, 25 están partiendo con nosotros. El día 18 de octubre a través de LATAM van a partir también el resto de compatriotas. Así es que desde el primer minuto que empezó el conflicto allá en Israel, desde nuestra embajada en Israel hemos estado atendiendo a nuestros compatriotas. No los hemos dejado solos, allá les hemos dado la atención, poniéndolos a buen recaudo, con hoteles, con alimentación. Y hoy nos estamos llevando a un grupo de nuestros compatriotas. Vamos a seguir pendientes de lo que suceda allá, si es que hay que seguir repartiendo. Estamos en todas las coordinaciones, además técnicas, porque no había facilidades de que lleguen los aviones, pero ya estamos en coordinación también con la empresa privada que nos quiere apoyar. Lamentablemente nuestra Fuerza Aérea pues no tiene la logística que quisiéramos tener, pero ya estamos acá. Lo importante es que ya lo hemos sacado de allá y seguiremos atendiendo a más peruanas y a más peruanos. Y los que quedan acá también van a ser atendidos por el consulado y por la embajada. Los que quedan acá ya están en hoteles, están con su alimentación, no los vamos a dejar aquí, sino que están protegidos hasta el día 18 que parten a Lima, y allá los vamos a esperar también. Claro que sí. Gracias.